Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos en un video de análisis de inicio de semana. Los temas que vamos a ver son los siguientes, así es que empecemos. Bien, lo primero que vamos a ver son diferentes datos macro, que por cierto, estas o la última semana que ha pasado han salido datos macros mixtos, por eso lo he puesto de esta forma, ¿no? Hay ligeras mejoras en la vivienda, ¿no? El índice de precios de vivienda ha aumentado un 0.06% mes tras mes en, en febrero, ¿no? El último dato que se tiene de febrero. Luego también las ventas de casas nuevas han aumentado en marzo un 9.6% frente al un, menos 1.3% eh, y estimado y 3.9% del dato anterior. Hay que recordar que pese a este incremento que tenemos de un 9.6%, recordemos que el precio de vivienda viene cayendo desde más o menos estas fechas, ¿no? Entonces, eh, para tener en cuenta que pese a que puede ser un, un porcentaje eh, bueno, eh, la caída que se tiene es todavía, digamos, pronunciada y estamos lejos aún de llegar a precios de vivienda como se tenían, eh, digamos, al menos eh, por por pandemia o, o similares, ¿no? Luego también eh, ha habido un, un, este, una reducción constante de la renta. Este es un índice de renta nacional de los Estados Unidos, este de aquí es el cambio año tras año. Y pues este crecimiento ha venido cayendo y se ubica ahora en el 1.7%, su nivel más bajo desde marzo del 2021. Y esto termina siendo algo positivo para la inflación, ya que sabemos que el tema de vivienda, alquileres, también aquí, era un tema, digamos, un peso, tenía un peso importante en el dato de inflación. Entonces que esto pues vaya reduciendo, vaya cayendo, es un buen síntoma para que también la inflación se vaya contrayendo. Eh, pero si comparamos el precio de vivienda, por ejemplo, en diferentes mercados desarrollados, vemos que eh, la mayoría de estos han caído, como por ejemplo eh, Australia, el Reino Unido, por acá Suiza, por acá también, eh, esta de aquí es Nueva Zelanda, ¿no? Son eh, países que han caído todos, el precio de vivienda, ¿no? Canadá es el, el donde menos ha caído la vivienda, seguido de, perdón, Estados Unidos es el menor, seguido de Canadá que han tenido un crecimiento aquí ligeramente positivo, pero luego la mayoría de países pues tiene digamos un decrecimiento del precio de las viviendas. Luego también eh, se relajan las condiciones financieras, ya hemos visto una pequeña relajación en el último dato del 21 de abril, como pueden ver este indicador cuando hay digamos eh, problemas en las condiciones financieras. Eh, aumenta, ¿no? Se ubica, por ejemplo, durante la pandemia se ubicó por estos lugares y tiene temas de crédito, temas de crédito, temas de riesgo y también temas de apalancamiento. Todo esto eh, se mezcla y sale este indicador que es el indicador de eh, condiciones financieras nacional de los Estados Unidos. Ahora, cuando vamos a ver eh, los últimos datos que han salido la semana anterior de manufactura, vemos que, por ejemplo, el índice de manufactura de la Fed de Richmond ha caído un menos 5% en marzo a 10% en abril, y el dato que se esperaba era solamente del 8%. Entonces, a nivel de manufactura, al menos el, el, el índice de actividad manufacturera de la Fed de Richmond está en tendencia, eh, digamos, a la baja. Pero lo mismo sucede también con el índice manufacturero de la Fed de Kansas, que ha bajado un menos 10% y el dato que se esperaba era tan solo del menos 2%. Este también es un dato manufacturero y estos son datos digamos eh, importantes, claves, cuando se trata de ver o de proyectar, estimar re posibles recesiones. Y también, nuevamente, este es un dato ya actualizado del de sentimiento del consumidor, ya este es de The Conference Board, y seguimos con este mismo panorama, ¿no? Hoy estamos bien, que vendría a ser la aquí de color verde, esta línea aquí de color verde, hoy estamos bien, pero las expectativas que vienen a ser la de color rojo, pues nos dicen que el mañana no va a ser tan bueno, ¿no? E incluso las expectativas que hemos tenido ya desde el año 2000, mediados de 2022, prácticamente primer trimestre del 2022, son peores que las que se tenían incluso durante la pandemia. Estas son expectativas del de consumidor, de la confianza que tiene el consumidor. Luego también el último dato de informe de Michigan ya, pues nos confirma que las expectativas de inflación flash han aumentado drásticamente eh, para eh, largo plazo. Ya han, han aumentado un 3% intermensual. Y aquí eh, el tema de que la inflación no podría, eh, o perdón, no parece estar aún controlada, ¿no? según eh, los últimos datos de la Universidad de Michigan. Eh, la, el tema de recesión también aquí es que esta probabilidad que saca el índice de recesión de la Fed de Nueva York continúa subiendo. Incluso la probabilidad de recesión es mayor que la que se tenía, por ejemplo, en las .com es mayor que la que se tenía en la crisis financiera, es mayor que la que se tenía en la pandemia. Y si queremos retroceder eh, a, atrás y, y ver en qué momentos ha estado las expectativas, la probabilidad de recesión, pues tendríamos que retroceder hasta los años 80 pero eh, el mercado eh, parece digamos aún creyente de que vamos a seguir en este aterrizaje suave ¿no? aquí hay proyecciones de Goldman Sachs que eh, estima, ¿no? eh, son proyecciones que hace de tener un aterrizaje suave el SP500 para el cierre de este año 2023 cerraría en los 4000 puntos mientras que aquí los IPS los pues tendrían una tendencia al alza Luego también eh, vemos que la concentración del de top 1, acá, esta de aquí es de aquí, el peso del top 1 y del top 2, aquí están sumados los dos. Pues esta concentración que se tiene en los dos primeros activos del SP500 es la mayor en más de 40 años. Ni siquiera en la burbuja de las .com teníamos esto, ni tampoco lo hemos tenido en la crisis financiera. Son los dos valores que más peso tienen en el SP 500. Ojo con esto. Ahora, ¿qué es lo que esperan los inversores? Bueno, el mercado de bonos está valorando casi una caída de 200 puntos básicos de recortes para la Reserva Federal, ¿no? El dato de, de tipos de interés para los próximos 18 meses, ¿ya? Es la mayor cantidad de recortes acumulados de la Reserva Federal. Que el mercado de bonos haya descontado en los últimos 37 años. Tendríamos que, bueno, aquí toda la data de aquí en 37 años, el mercado no ha descontado una caída tan rápida. Se pueden ver, por ejemplo, aquí, esta caída es muy rápida, eh, de tantos puntos básicos para los próximos 18 meses. Y la probabilidad, por cierto, ya para la subida de tipos de interés, que se viene este día miércoles, ¿ya? Es del 84%, 83.9%, 84% es la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos. Esto es lo que indica el mercado. Ahora, si vamos a ver, por ejemplo, este, esta, esta de aquí es para la reunión que se viene el día miércoles, donde la las expectativas eh, están rondando el 80%. Pero ya, si es que vamos para la reunión de junio, incluso las expectativas son mucho mayores para que la Reserva Federal continúe subiendo tipos de interés. Y vemos que esto ha aumentado, por ejemplo, según eh, los últimos datos de, de marzo, ha aumentado en, en abril, el 13 de abril, y para el 27 de abril, esto ha continuado en aumento. ¿Ya? Y qué es lo que esperan ahora los inversores? Bueno, aquí tenemos a clientes privados del BOFA que continúan comprando bonos, ya están continuando comprando bonos los inversores. Luego también los clientes del banco of America están apostando por las acciones financieras y están saliendo de los rates, ¿ya? ¿Qué más? Eh, también eh, las compras de oro, ya en, la, en los bancos centrales. Que se están disparando. En 60 años de historia no se habían visto tal volumen de compra de oro por los bancos centrales. Crisis bancaria. Ahora yo pregunto aquí: ¿es que ha quedado atrás la crisis bancaria? Lo que estamos viendo aquí son las pérdidas no realizadas por los activos Hell to Maturity, son activos de que son mantenidos hasta el vencimiento, si es que no incurren en la penalidad por vender el activo, ¿no? Son de los cuatro más grandes bancos, ya aquí está el Bofa, está el JP Morgan, Citibank y Wells Fargo. Vemos que esta, eh, esta, este, digamos estas pérdidas no realizadas por estos activos que se tienen que mantener hasta el vencimiento son los mayores que pues no hayamos visto nunca desde incluso aquí está hasta el año 2009, ¿no? Pero yo estoy seguro que en la crisis financiera no hemos visto esta cantidad de pérdidas no realizadas, ¿no? Bofa sigue siendo el número uno con 100 mil millones de dólares. Y también, eh, desde los primeros años de la Gran Depresión, 1930, que es toda esta caída de aquí, ¿ya? Los depósitos bancarios eh, definidos en términos generales nunca han caído tan rápidamente como en la actualidad ya vemos que toda esta caída aquí de aquí son eh, eh, los depósitos de los bancos comerciales de los Estados Unidos y acá bueno lo de en la recesión vemos toda esta caída no este de los depósitos que ya incluso hay salidas de depósitos eso ya lo sabemos pero a estos niveles tendríamos que retroceder hasta la Gran Depresión hasta los años 1930 y bueno acá tenemos eh, esta gráfica de aquí que he querido eh, sacar ya es, eh, a inicio, desde inicios de este año 2023 vemos que, por ejemplo, el SP 500 ha subido un 9%. Este es el índice de las financieras conocido. Ya ha caído solamente un 3.35%. Si nos vamos a la banca eh, de los Estados Unidos, esta ha caído un menos 19% y a la banca regional un menos 20%. Entonces, aquí yo me hago la pregunta, ¿no es que la crisis bancaria ha quedado atrás o no? Y aquí quiero que eh, tengan eh, bastante cuidado al momento que se analizan ETFs, ¿ya? Este de aquí es el índice de bancos, o bueno, en este caso el ETF de bancos, eh, el KBWB de, este, creo que, de Invesco, ¿ya? Y vemos que tenemos, todos son puros bancos, aquí ya está el JP Morgan, el Citi, bueno, todos son puros bancos vemos el de regional el que ha tenido una caída del 20% igual todos son bancos regionales pero si ustedes se preguntan por qué el índice de financieras pues no ha caído como por ejemplo eh, ETFs o índices que son más certeros a la hora de medir eh, bancos vemos que este no ha caído porque pues tiene aquí compañías como por ejemplo eh, Berkshire como Visa como por ejemplo también eh, BlackRock no tiene eh, Mastercard, tiene ese tipo de compañías y con grandes pesos que desvirtúan eh, cuando uno quiere invertir en bancos. ¿no? Los mejores ETFs, índices que uno debería mirar son los de aquí. Este de aquí, el de bancos en general y el de aquí cuando vemos bancos regionales. Y ahora también quiero que recordemos que este mes que, que se viene o en el mes que ya estamos, este primero de mayo, es un mes... Eh, positivo pero de muy bajo rendimiento tiene un rendimiento digamos pequeño en comparación de otros meses no tanto como el de agosto ya pero por ejemplo el año de preelecciones de hecho es un año negativo ya vamos a ver cómo va la estadística este mes de mayo y bueno finalmente ya para terminar con esta sección tenemos el indicador del bofa del gulamberg que ha aumentado de 2.8 a 2.9 y ahora sí veamos los resultados trimestrales para esta semana. Nuevamente vamos a tener una semana bastante movida. Vamos a tener compañías muy interesantes. Eh, vamos a tener aquí también a Apple. Vamos a tener a AMD, Qualcomm. Por aquí está Shell, eh, Embrace. ¿no? Tenemos a eh, Pfizer también está por aquí. Grandes compañías, compañías que mueven el mercado. Así es que definitivamente también vamos a tener una semana movida. Pero no solamente con resultados trimestrales sino también con datos macro, porque justamente el día miércoles tenemos la decisión de tipos de interés de los Estados Unidos y el discurso ya muy característico que siempre sale Jerome Power a comunicarnos qué es lo que ha sucedido. Y luego el día jueves tenemos la decisión de tipos de interés de eh, la zona euro y Lagarde también va a hacer su speech. Y el día viernes tenemos la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Una semana. Eh, digamos que va a estar de locos a nivel de resultados trimestrales y también a nivel de datos macro ojo que también tenemos aquí la tasa de desempleo de la zona euro ya pero eh, los días más importantes van a ser el miércoles el jueves y el viernes creo que Lógicamente el peso se lo va a llevar el día miércoles por esta decisión de tipos de interés tan esperada y hay mucho, digamos, ahí me oyo a ver qué es lo que dice Jerome Powell con respecto, no a esta decisión de tipos de interés porque al parecer sí va a haber una subida de 25 puntos básicos, sino lo que se espera o lo que se quiere, digamos, entresacar eh, al discurso de Jerome Powell sería lo que va a hacer en la próxima reunión, si es que va a continuar o no la subida de tipos de interés. Bien, y ahora veamos rápidamente el análisis técnico eh, del SP500. Bien, estas son gráficas de días, ¿ya? y solamente quiero que vean esta, estas velas tan fuertes que hemos tenido el día viernes, el día jueves, eh, posiblemente debido a esos, digamos, buenos resultados, entre comillas, que han sacado las tecnológicas. Ya tuvimos fuertes caídas, martes, miércoles. Pero luego todo se revirtió en los últimos dos días. Y ahora sí, antes de pasar a cuatro horas, quiero ver eh, gráficas mensuales, ya que pues ya cerramos vela, ¿no? Y pues estoy seguro que la vela ha sido eh, positiva, ¿no? Como la pueden ver aquí. Es una vela eh, positiva que eh, nos da, digamos, todavía un cierta, digamos, una cierta probabilidad de que esto pueda seguir subiendo aún. ¿Ya? Pero vamos a ver igual qué sucede. Vamos a gráficas de 4 horas. ¿Ya? Y lo que vemos, pues, es este fuerte incremento, ¿no? En el día, el día este jueves, jueves y también el día viernes, ¿no? Son dos días que han sido eh, muy positivos para la bolsa. Los últimos dos días específicamente, ¿no? Y nuevamente, eh, yo creo que cualquier cosa va a poder pasar esta semana. Más aún con... Eh, Jerome Powell y su discurso con los tipos de interés, luego al final también del día de la semana, el día viernes, tenemos el dato de desempleo, tenemos las nóminas no agrícolas, entonces eh, ahí puede ocurrir, eh, digamos, cualquier cosa, ¿ya? Pero eh, sí, yo creo que hay, digamos, aquí intención de que el SP500 quiera romper esta zona de estos 4.172 puntos, ¿ya? Es, un, es una zona... Eh, importante ya vemos que ya ha testeado varias veces aquí en esta zona de los 4.170 puntos aprox el SP500 pero eh, donde buscaría irse lógicamente sería la zona más importante que sería la zona de los 4.264 a 4.315 4.320 aproximadamente no esto es lo que buscaría el, el SP500 ya yo dejaría igual todo esto por aquí también debido a todo este eh, digamos y este rally que hemos tenido estos últimos dos días es probable también que pues tengamos una ligera caída no no todo sigue subiendo siempre pero es probable también de que eh, tengamos una pequeña caída para luego, por ejemplo, seguir subiendo, ¿no? Esto es normal, posiblemente quizás lunes y martes mientras que viene la tensión y el día miércoles ya con los datos pues comiencen a subir, ¿no? Es digamos una, una probabilidad, ¿ya? Eh, pero nada, eh, creo que no hay nada más que decir aquí porque ya con esta semana que se viene, donde vamos a tener resultados trimestrales y datos macro muy movidos, pues cualquier cosa puede pasar. Así es que vamos a dejar el video aquí, espero que les haya gustado, si ha sido así por favor denle like al video, suscríbanse si aún no lo han hecho y activan la campanita. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.